Benvinguts una setmana més a Ser Empresari, un programa que fem de la mà de SIC Business and Marketing School amb la col·laboració de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR. En esta ocasió no anem a referir-nos a una empresa únicament, sinó a un col·lectiu d'empreses, o el que és el mateix, a un col·lectiu de persones que dia rere dia alcen la persiana del seu negoci, que ja saben que això és tot un repte. Estic referint-me a la cooperativa comercial del Centre Històric de Gandia, que aglutina en l'actualitat a prop de 130 establiments entre comerços i restaurants, locals de restauració. La persona que està al capdavant d'este col·lectiu és Pedro Izquierdo, a qui ja salude. Señor Izquierdo, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, María. Buenos días. Pedro, me gustaría empezar hablando un poquito de usted, de su persona, para que todos conozcan quién es la persona que está detrás de este gran colectivo de comerciantes y restauradores de la ciudad. Una persona que viene de Teruel. Usted es un turolense que llegó a Gandía a vivir y a trabajar hace unos años y que está muy vinculado desde pequeño desde pequeño al comercio tradicional, al comercio local. Cuéntanos un poquito sus orígenes. Bueno, pues como bien comentas, yo soy de Teruel, soy un desplazado. un desplazado que pensaba que, pues, por circunstancias, mi mujer es farmacéutica, ella es de Torrente, de aquí de Valencia, y vino a Teruel a trabajar por circunstancias. Y hubo un momento en el cual compramos una farmacia en Teruel. Y yo pensaba que esa guerra territorial matrimonial la había ganado al quedarnos ya a instalarnos allí en Teruel, ¿no? Pero con el paso del tiempo, al cabo de 3 años, me di cuenta que no, que simplemente era un impasse y al final pues acabamos en Gandía, ¿no? Sin embargo, por retroceder me gustaría conocer sus inicios desde pequeñito, sí, vinculado al pequeño comercio. Bueno, pues yo desde que era un niño, yo tenía mucha afición al comercio, ¿no? En mi familia hemos tenido ultramarinos en Teruel, los clásicos ultramarinos ya tan extinguidos, ¿no? Venimos de, pues, mi padre, mi abuelo han tenido esa tienda. Mi abuelo empezó con una bicicleta hace 100 años, 100 y pico años, ¿no? Lo típico, va por los pueblos comprando, vendiendo, y al final pues nos instalamos y eso. Y yo personalmente, pues yo salía de clase y lo primero que hacía era irme siempre al comercio, a ultramarinos de mis padres, pues a limpiar estanterías, a atender. A mí el comercio siempre me ha encantado, es una forma de vida, ¿no? O sea, yo soy feliz trabajando. No sé si suena bien o suena un poco extraño, pero a mí me encanta trabajar. Me ha encantado cuando estaba en ultramarinos. Ahora ha habido un cambio de sector por las circunstancias que te comentaba de mi mujer y la farmacia, pero bueno, al final ese servicio que haces a la ciudadanía, ¿no? Porque al final yo considero que es un negocio, pero al final es un servicio que le ofreces a la gente, ¿no? El poder, en tu comercio de proximidad, pues tener tus alimentos, tus medicamentos, tu moda, todo. Entonces, pues es un poquito la vinculación que tengo toda la vida. Usted era un apasionado desde niño, como dice, bueno, atender al público. Tengo entendido incluso que se turnaba con su hermana los fines de semana, porque aquella tienda de ultramarinos abría los 365 días del año, el Corte Inglés de Teruel, como sí, se podría decir. ¿De dónde nace esa pasión y, sobre todo, cómo consigue uno ser un apasionado de su trabajo, incluso siendo un trabajo tan obligado y de tantísimas horas? Bueno, pues al final es las frases tan recurrentes que hay en día, ¿no? Haz lo que te gusta y serás feliz, ¿no? Pues yo hacía lo que me gustaba y era feliz, al igual que yo, mi hermana y tal, ¿no? Pero y sí que es cierto, ¿no? Nosotros abrías todos los días del año y para librar un domingo, porque era un negocio familiar, ¿no? Estaban mis padres, mi hermana y yo, digamos que las referencias a la hora de trabajar los fines de semana, pues mis padres eran un poquito más mayores, éramos mi hermana y yo. Entonces, trabajaba mi hermano un fin de semana y trabajaba yo otro fin de semana. El fin de semana era el domingo, el sábado lo hacíamos todos. El sábado era para todos, ¿no? Entonces, para librar un domingo tenías que trabajar 13 días. Cuando venían fiestas, pues llegaba la Semana Santa, ese no contaba, ese trabajábamos todos porque era un extra de trabajo. Claro. Entonces, para coger un día libre, trabajabas 20 días seguidos. Y no eran jornadas de 8 horas, ¿no? Abrías la tienda a las 8 y media y podías terminar a las 10, a las 11, a las 12... cuando se terminaba el trabajo de tenerlo todo rellenado, ordenado, limpio y preparado para el día siguiente empezar con normalidad. ¿Y cómo algo que es una obligación se convierte en una pasión, Pedro? ¿Cuál es el secreto? Pues no sé, quizá el haberlo vivido en tu casa durante toda la vida, no sé, es algo que te lo llevas dentro, yo lo llevo dentro, yo me fugaba de clase para irme a trabajar, quizás sea un bicho extraño o lo que sea, pero me fugaba de clase. Nosotros, mi padre, teníamos también un camión y bajábamos a comprar a Valencia, a bajar patatas,
un poquito lo que había por aquel entonces, ¿no? Y yo me escapaba de casi de clase, por decir de alguna manera, le contaba películas de que hoy no tengo nada y venga, me voy contigo a Valencia y me bajaba con él a cargar y descargar camión. ¿Qué es lo que más le gustaba del hecho de trabajar de cara al público? Buah, el trato con la gente, o sea, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, ¿no? El poder estar interactuando con tu vecino, con María, con Antonio que te viene, que te cuenta que necesita, intentas ayudar. Yo qué sé, es la relación con las personas, yo creo que es lo más importante que hay en el trabajo y fuera de él, ¿no? O sea, es algo que nos tiene que alimentar para el resto del día. Bueno, como contaba usted, conoce a su mujer en Teruel y más adelante compran una farmacia en un pueblecito pequeño del interior de Teruel, Fuentes Claras, se van a vivir allí, no sé si vivían allí o vivían en Teruel, iban y volvían. La cuestión es que durante unos años estuvieron trabajando en un pueblecito realmente pequeño, un pueblo de interior, con pocos servicios, con poca población. ¿Qué experiencia se lleva de aquella época y en aquellas circunstancias? Bueno, pues a mí es que me gusta todo. intento disfrutar cada segundo de todo lo que pasa a mi alrededor, siempre, política de empresa. Y por aquel entonces pues era un pueblecito de 600, 700 habitantes. La tranquilidad, no sé, es que todo es muy bonito, naturaleza, o sea, si tú buscas, profundizas en cualquier cosa sirve para ser feliz, solo eres tú el que eres feliz con lo que sea, ¿no? Si intentar buscarlo, encontrarlo en algo que no tal, no es fácil encontrar la felicidad si no la conoces o no lo entiendes, como que, no sé, yo soy feliz en todos sitios con cualquier cosa que hago, soy un bicho raro quizá, pero... No, adaptación, ¿sabes? ¿No? Lo es que así, es adaptación. Así. Y aquel entorno, pues... Pues era un entorno agradable también. 2007, digamos que es un poco la fecha clave, surge la oportunidad de comprar una farmacia aquí en Gandía y usted y su mujer vienen un día a visitar la ciudad, que acabaría siendo el lugar donde ustedes trabajarían, vivirían, criarían a sus hijos. ¿Qué primera impresión se llevaron de Gandía en cuanto la conocieron? Bueno, pues la verdad es que fue el típico amor a primera vista, ¿no? Las farmacias pues se compran a través de lo que se conocen como corredor de farmacia y sí que es cierto que nos extrañó un poco porque esa primera visita que nos ofrece el corredor fue un sábado por la tarde de aquel 2006-2007 maravilloso que, si recordamos un poco todos, por la calle Mayor no se podía andar en esas fechas. Entonces, claro, nosotros vinimos... hicimos el paseo, nos presentó la farmacia un poco a escondidas, que es como se hacen todas estas cosas, entra y compra unas juanolas, ¿no? El que esté en el sector sabe de lo que hablo, ¿no? Entra y compra unas juanolas y miráis todo lo que podáis, ¿no? Porque parece que el propietario no quiere que sepa, en fin, son cosas del sector. Y claro, pues ver cómo estaban las calles, las tiendas, la ciudad, yo soy un enamorado de Gandía. De hecho, hay veces que mi mujer quizá es más tranquila y dentro de todo ese ritmo de vida que llevamos aquí, me plantea, ay, yo no sé si no me volvería otra vez a Fuentes Claras, a esa tranquilidad. Y yo lo que le digo, aquí no nos sacan ni con espátula, cariño. Esto es que lo tienes todo. Tienes servicios, tienes campo, tienes playa, la gente, no lo sé, yo estoy enamorado absolutamente de Gandía. Como decimos, 2007 visitan la farmacia y ya en 2008 se produce la compra y ustedes abren el establecimiento, un establecimiento además en pleno centro de Gandía, en plena calle Mayor. ¿Cómo recuerda aquellos primeros años de su negocio? Buah, ilusionado, feliz. Perdón. Pues ese nuevo proyecto, un proyecto muy importante para lo que es... somos mi mujer y yo a nivel empresarial por aquel entonces, pero con una ilusión y unas ganas increíbles. Bien, es cierto que nos venimos con la niña pequeña, recién nacida, que nuestra hija, cuando llegamos tenía 4 o 5 meses. Buah. O sea, era con todo el trabajo que conlleva el poner... Porque nosotros recuerdo que cuando llegamos tiramos la farmacia entera al suelo. Estuvimos 2 meses y medio de reforma, una reforma integral, porque... la que ya había por aquel entonces, pues sí que tenía más años y, en fin, decidimos hacer esa reforma, las obras, la niña, no dábamos abasto, nos faltaban manos por todos lados, pero muy bien, muy bien, muy bien, nos encantó. ¿El público les recibió bien? ¿Hubo un buen feeling desde el principio? Absolutamente, pues es la sensación que te comentaba, ¿no? De decir, de sentirte querido, la gente no respondía, venías...
nosotros fue abrir la puerta y al día siguiente empezar a vender como si no hubiese un mañana. Además, el primer año que llegamos, dimos el sorteo, el premio de los 6.000 euros del centro histórico, ¿no? Me parece que, sí, fue llegar y besar al santo. Ya no hemos dado más, ¿eh? Habrá que mirar a ver lo de los sorteos porque esto no está claro. Pedro, es en esas fechas cuando usted empieza a entrar en contacto con la cooperativa comercial del Centro Histórico de Gandía. Usted no venía precisamente de una tradición de asociacionismo. Sin embargo, bueno, pues entra en contacto, empieza un poquito a ir a las primeras reuniones como oyente. ¿Qué se produce para que a usted le interese este mundo del asociacionismo comercial en este caso? A ver, nosotros en Teruel sí que es cierto que asociados estábamos en, porque eso sí que siempre lo hemos tenido claro, si hay que colaborar y compartir con lo que haga falta, pues estábamos, ¿no? Pero estar dentro de las asociaciones, pues la verdad es que no, porque el día a día que teníamos ya era lo suficientemente ajetreado como para, no quiere decir que ahora no lo sea, pero pues al final ahora tenemos bastante personal que me permite liberar esos tiempos para hacer, ¿no? Pero bueno, pues al final un compañero, un cliente y amigo, Juanjo Pérez, que era el anterior presidente, me invitó a formar parte de esas charlas, a estar pendiente. En ese momento sumamos varios compañeros más, quiero recordar Sara López, Alba de Pastelería Salva, Santi García, no recuerdo si había alguien más o no, y nos incorporamos todos como oyentes a esa junta que había, ¿no? Y al poco tiempo, no recuerdo si un año, unos meses o año y pico, Juanjo Pérez pues ya cierra su establecimiento, se jubila y nos invitan a presentar pues una candidatura para ser la junta nueva rectora de la cooperativa. Y lo comentamos con Sergio, que no lo he nombrado y también estaba. Sergio Mendieta. Lo comentamos de Dimendi y nos lo comentamos y pues, buscamos más compañeros y creamos esa junta. Uh-huh. Y aquí estamos, 7 años después. Antes de que usted accediera a la presidencia, ¿qué se encontró en aquellas primeras reuniones? ¿Cómo estaba? ¿Qué diagnóstico haría usted ahora también con el tiempo de cómo estaba en aquel momento el mundo del asociacionismo comercial y la situación del comercio, del pequeño comercio aquí en Gandía? Bueno, por aquel entonces, cuando nosotros entramos, todos sabemos que el centro histórico estaba muy, muy bollante, ¿no? Más que el centro histórico, quizá, porque lo que digo siempre, ¿no? Es más que el comercio o el centro histórico, es la economía de las personas, porque si hay economía, el comercio va a seguir funcionando. Lo que pasa es que pues, las rentas han bajado, las rentas disponibles no son, entonces el comercio al final, entre el comercio electrónico y tal, se diluye. Pero bueno, por aquel entonces había mucha más alegría, quizá, de la que hoy podamos encontrarnos por las diferentes cosas, ¿no? Pero vi personas que dedican su tiempo al bien común. Porque al final, cuando estás en estas asociaciones o en estas organizaciones, lo único que haces es destinar tiempo, conocimiento que tienes y recursos a que todo funcione mejor para todos. Claro. O sea, aquí no hay mucho más que todo eso, ¿no? Entonces, pues, vi eso. Lo mismo que hemos ido, entiendo que intentando, pues, el resto de juntas que estamos aquí. Uh-huh. Y 7 años después, Pedro, ¿qué balance haría de su trayectoria suya y de su junta directiva? Bueno, pues entiendo que buena. No, para nada, no. Yo si no tuviese la sensación, y entiendo que la comparto con todos los compañeros, de que estamos aportando algo para que todo funcione un poquito mejor, yo soy el primero que no estaría. No, porque hablas con gente y la verdad es que te reconocen el trabajo. Hay momentos mejores, hay momentos peores, pero lo que no se puede negar es el empuje que tenemos, lo implicados que estamos, y al final pues es lo que comentaba antes, ¿no? que la economía también y el mercado también marca mucho cuál va a ser el funcionamiento del comercio, ya no de la cooperativa, porque al final lo que intenta la cooperativa es que el comercio funcione mejor, que haya gente en las calles para que puedan hacer gasto en los comercios. No buscas otra cosa más que eso en la cooperativa. Claro. Ni puedes salvar ningún comercio, ni puedes salvar nada. Intentamos atraer gente a las calles para que disfruten del entorno, de la gastronomía, del comercio y pasen un día mejor todo el mundo. Uh-huh. Una de sus máximas obsesiones, suya y de su junta directiva, ha sido la de promover la digitalización del pequeño comercio. Lo han hecho de la mano del Ayuntamiento de Gandía, han aportado subvenciones, ayudas de todo tipo en ese empeño de que el pequeño comercio accediera sin excusas a la digitalización. ¿Lo han conseguido?
Pues muy parcialmente, muy parcialmente. He de decir que no creo que hayamos cumplido los objetivos con los que iniciamos esta andadura, porque la verdad es que no sé por qué, no es fácil. Hay que reconocer que no es fácil, ¿no? Y nosotros desde la cooperativa hemos intentado siempre ayudar uno a uno, ¿no? Ha habido veces que, pues cuando se creó la plataforma Mondú, pues venga, todos intentamos vender, pero te das cuenta, nos hemos dado cuenta de que todos no funcionaba, ¿no? Luego lo hemos intentado hacer uno a uno, decir, vale, ¿quién es el que más interés tiene? Porque hay mucha gente que vende y sigue vendiendo en la plataforma y no quieren que desaparezca la plataforma, ¿no? Entonces, estamos yendo así ese uno a uno para posicionar, para ayudarle, para hacer que todo funcione mejor, porque al final, insisto, la cooperativa solo quiere que el comercio le vaya bien y venda más. ¿Qué pasa hoy? Que el tema de la omnicanalidad es una evidencia. O sea, no sé si queremos esperar a 10 años más a ver si nos subimos al carro o esperar 20, pero nos subimos o estamos perdidos. Hay compañeras, compañeros que están en récord absoluto de ventas y son comercios históricos de la ciudad. ¿Qué sucede? Pues que han entrado en la omnicanalidad y trabajan offline y online. No es que tengamos que vender solo en un sitio o en otro, es que la suma, es como Madrid, es la suma de todo, ¿no? Pues esto es lo mismo, cuando sumas es cuando consigues el mejor resultado. ¿Y por qué cree, Pedro, que hay tantas resistencias todavía, siendo como es la venta online una de las mayores competencias del pequeño comercio? ¿Por qué esa resistencia a sumarse al cambio, a la digitalización en este caso? Pues a donde hemos llegado nosotros, a la conclusión que hemos llegado, es que hay esas capas de edades en el comercio que es muy difícil introducir. Ya. La gente, por ejemplo, que introducir en el mundo digital, ¿no? Por conocimientos, por miedos, por no lo sé por qué, porque estoy a punto de jubilarme y yo no tengo ganas de iniciar estas andaduras. Sin embargo, la gente joven que empieza, que es la que te comentaba, no empieza, lleva años, ¿sabes? Y sí que tienen el mundo digital mucho más cercano, son los que están triunfando en ese tema. Entonces, o tienes el apoyo de gente joven con esa iniciativa y esas ganas de tirar para adelante de este carro, o bien es cierto que no es fácil. O sea, claro. Te come por un lado la inversión en marketing, el trabajo, el subir los stocks, necesitas tener ese ERP que tengas conectados los diferentes almacenes virtuales del stock físico. Hace falta mucho trabajo y muchos recursos para posicionarte y empezar a trabajar. Antes de empezar a trabajar hay mucho trabajo, que es ese trabajo el que, pues a través de subvenciones, de ordenadores, de subida de fotografías, de catálogo, eso es lo que colaboración con el ayuntamiento hemos venido realizando durante todo este tiempo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esto es algo vivo, o sea, no podemos estar en las fechas que estamos y tener bañadores. Entonces, pues claro, ese trabajo diario es el que entendemos que a la gente le ha costado más el tirar para adelante. Uh-huh. Habla usted de la plataforma Monduf, que es uno de los grandes proyectos de la cooperativa del Centro Histórico. ¿Qué balance hace de su funcionamiento? Bueno, pues habría que separar lo que es el funcionamiento y lo que ha sido, porque la plataforma funciona fantásticamente bien, tiene visitas, miles y miles de visitas. Diarias, entiendo. Diarias. Tenemos una empresa de comunicación que nos está trabajando muy bien todo lo que es el posicionamiento de la plataforma, pero si cuando el comercio tiene que hacer ese trabajo de actualizar catálogos, actualizar esa serie de cosas, pues a lo mejor por su día a día o no le ha sido posible, pues al final hay un choque de trenes ahí que es difícil de... Claro. El que ha querido trabajarlo o el que lo está trabajando, vende. El mundo digital se vende. Si eres competitivo y sabes moverte y sabes hacerlo, funciona. Y nosotros le aportas eso desde la cooperativa en colaboración con nuestra empresa de comunicación. O sea, al final es las ganas que tú tengas o el tiempo o lo que tú quieras aportar. Sí. De hecho, usted lo decía, ¿no? Que hay comerciantes tradicionales que están en récord de ventas por haber incorporado esa venta online. Con lo cual, los números al final no engañan. Si uno dedica tiempo y esfuerzo, obtiene resultados. Así de claro. O sea, a ver, yo una frase que digo siempre es que al final no tenemos que ofrecerle al cliente
más de lo que nos gustaría recibir a nosotros cuando vamos a otra tienda, a otro establecimiento, o sea, no es más. Esa atención, ese surtido, esos precios, es eso, esa imagen actual. Hay comercios que están reformando y las ventas están disparados en ventas. Necesitamos actualizarnos, o sea, el comercio necesita actualizarse. Pero no por nada, sino porque al final, si no, te come el día a día de las multinacionales. Todo eso se renueva todos los años o cada X años. Entonces, nosotros no podemos no seguir ese hilo. Claro. Al final entendemos que hay que seguir la inercia. Si no, te quedas descolgado. Otro de los problemas, digamos, más acuciantes, Pedro, hablando del centro histórico de Gandía, es el precio elevado, incluso diría desorbitado, de los locales comerciales, los precios de alquiler. ¿Usted cómo primero qué opina al respecto y si cree que hay alguna manera de combatir este tipo de especulación que se produce? Es muy complicado. Es muy complicado porque recientemente acaba de cerrar un establecimiento en funcionamiento porque la renovación del contrato de alquiler se le ha disparado a precios desorbitantes. Entonces, claro, llega un momento que mi negocio funciona, pero al final solo estoy trabajando para la propiedad. Para. Entonces deja de ser mi negocio, es tu negocio, ¿no? Claro. La propiedad. Entonces, bien es cierto que esos precios tan disparatados ya no es la tónica habitual. Puede quedar alguno que a lo mejor no haya visto las noticias todavía y no sepa cómo está el mundo, pero no es la tónica habitual el que ya esté. Si repasamos la calle, sí que es cierto que hay locales que cierran, pero enseguida se abre otro local. O sea, es un poco, pero siempre hay una bolsita de locales vacíos que está ahí. Y es cierto que, claro, que el que tiene su patrimonio pues quiere sacar el máximo rendimiento. Yeah. Pero al final con eso lo que consigues es degradar la calle. Es decir, locales cerrados no aportan nada. Zonas estratégicas, eso no suma, eso resta. Y al final, hay una frase que me han dicho más de cuatro, es que mi local vale tanto. Si está cerrado no vale tanto. No vale nada. Vale lo que de verdad te paga el inquilino, ¿no? Entonces, es una cosa que siempre hemos estado ahí con esa. Pero ya te digo, yo hoy creo que no es tanto problema el precio, más allá de alguno puntual que sí que se ha quedado fuera de mercado. El alcalde de Gandía ha anunciado que en los presupuestos municipales de este año habrá una partida destinada exclusivamente a fomentar y promover el comercio local. Es el proyecto denominado Alsen Persianes. Hasta el momento, ¿qué saben ustedes al respecto de este proyecto? Que todavía es verdad que no se ha presentado públicamente como tal, pero entiendo que algo sí saben ustedes. Bueno, la verdad es que es una iniciativa que llevamos hablando con el ayuntamiento, pidiéndoles ese apoyo desde hace tiempo ya. Y bueno, pues estamos muy en colaboración con ellos, pues les pasamos propuestas, iniciativas y entendemos que bueno, la comunicación que tenemos con el ayuntamiento siempre ha sido exquisita, o sea, planteamos propuestas, ahí están los chicos con su mola digitalización, nosotros desde el minuto cero les hemos ido al ayuntamiento con proyectos y nos han ayudado a sacarlos adelante y en este caso pues estamos en la misma, ¿no? Falta por definir poquito ya para ver cómo se va a ejecutar, pero en principio la idea es esa, ayudar a rehabilitar un poquito o a reabrir esos comercios, esos locales que queden cerrados y a intentar que locales en funcionamiento, con personas que están a punto de jubilarse, tal, que no tengan que cerrar, porque cerrar comercios en funcionamiento por jubilación, eso sí que ya es muy grave. Claro. Porque luego ese comercio ya no se va a reabrir. Claro. Es muy difícil que alguien vuelva a coger, montar de cero, es complicadísimo, ¿no? Entonces, el proyecto va bastante enfocado por esa. Es decir, un poquito rejuvenecer, entiendo, aquel comercio que ya sea más antiguo. Ajá. Y, por otro lado, promover a aquellos que quieran abrir. Entiendo que irían por ahí las líneas, ¿no? Ajá. Hacer un poquito de mentoring, buscar gente joven, gente joven, entre 18 y 50, esa horquilla me quiero meter ahí. Entonces es buscar el perfil de gente que tenga ganas de emprender y ayudarles a que todo les sea más fácil para que puedan sacar y desarrollar su forma de vida también, que al final es que el comercio es una forma de vida. Pedro, ¿diría que Gandía sigue siendo esa ciudad referente a nivel comercial, que ha sido antaño? Gandía siempre era el lugar al que acudían desde todas las comarcas centrales a comprar.
¿Sigue siendo esa ciudad referente o quizá ahora deberíamos mirarnos en otras ciudades, no sé si de nuestro entorno o más allá? Bueno, nosotros estamos en confederaciones de la Comunidad Valenciana y al final Gandía, tenemos, te digo esto porque tenemos una visión también de todo lo que es toda la comunidad, ¿no? Y Gandía sigue siendo ese referente, uno de los referentes. Quizá el nivel de comercios o de tal sea un poquito inferior, pero es un poco por lo que te comentaba antes, ¿no? Por esa renta disponible, esa capacidad de compra, más allá también del tema online, etc. etc. Pero Gandía sigue siendo ese referente. Tú hablas con compañeros de otras asociaciones, de otros municipios, y está todo un poquito dañado. Es decir, que a veces nos quejamos de nuestro centro, nos quejamos que si los parkings, que si... Y sin embargo, somos ejemplo para otras ciudades. Te aseguro que sí, te aseguro que sí, porque el parking que comentabas, o sea, aparcar en Gandía es gratis. Tú vas al parking del Río Service o al parking del Prado y comprando en los comercios asociados, pues tenemos una aplicación con la cual nos traes el ticket y nosotros te validamos las hasta 4 horas de parking. O sea, fíjate, tú sí puedes tener parking y puedes aprovechar de la gastronomía y del comercio de manera gratuita, además, que no estén a 3 kilómetros, que están en la entrada de la calle. O sea, que el tema parking es algo que lo tenemos muy, muy... De hecho, nos preguntan de otras poblaciones cómo gestionamos lo del parking con el ayuntamiento, porque al final son parking privados y públicos y con los cuales tenemos un convenio con el ayuntamiento, una aplicación, o sea, lo tenemos súper bien montado. O sea, es más... voluntad de hacer y de venir, claro, y de canjear los cheques, los tickets del parking con nuestras aplicaciones, que otra cosa, pero tú puedes tener parking gratis de continuo. Pedro, estamos terminando, me gustaría que nos contara qué proyectos tienen en mente o están trabajando ahora mismo en la cooperativa del Centro Histori para los próximos meses, próximas campañas, en qué andan trabajando. Bueno, pues al final nuestro día a día es un poquito pues eso, hacer acciones de calle pues para... Pues eso, para dinamizar el entorno, para generar atracción de público y que vengan a disfrutar de ellas. Seguir adelante con el tema de la digitalización para cada día tener más comercios que se sumen a ese carro y tampoco mucho más, el Hazte en Persianas, que no es poca cosa. Y creo que hay alguna acción muy bonita, puntual para el verano, sí, de aportar sombras. Sí, sí, sí. Al final, mira, no me acordaba de mencionarla esta. Se está haciendo en colaboración con el ayuntamiento y con asociaciones de la ciudad el cubrir las calles del centro histórico pues con motivos de la ciudad para que, aparte de hacer la sombra, pues genere, aparte de protegernos del sol, genere esas sombras en las calles. Estamos ahí con esa iniciativa. Será muy chula verla, yo creo que sí, porque ya usted me ha podido enseñar alguna cosa, sí, y sí, me ha parecido muy bonita. Sí. Bueno, pues Pedro Izquierdo, presidente de la cooperativa del Centro Histori de Gandía, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en esta andadura, que es complicada, pero yo creo que a la vez un reto apasionante. Sí, es bonito. Es bonito, de verdad. Hay veces que las cosas no salen como uno quiere, pero en la cooperativa, en casa, en el trabajo y en, claro, todos los sitios, ¿no? Pero quizá eso sea lo bonito, ¿no? Tener esos retos para ir superándolos. Muy bien, gracias, Pedro. A vosotros, Marina. Ya saben que tornem la próxima semana a Més Convidats, así en Ser Empresari, en Telesafor. Moltes gràcies.